Las obras de remodelación del túnel peatonal de la avenida 16 de septiembre, que tienen por lo menos 2 meses de retraso, ya fueron contaminadas otra vez con heces humanas y orina. Las obras de rehabilitación que empezaron en noviembre de 2022 y se esperaba su conclusión el 31 de diciembre de este mismo año, se encuentran ya vandalizadas. Los auditores de la sindicatura dictaminaron que el paso peatonal a desnivel, ubicado en la 16 de septiembre y Francisco Villa, lleva meses de retraso. Los trabajos contratados comprenden obras de remozamiento general de paredes y pisos, que alcanzaron las rampas y escaleras exteriores, así como la construcción de muros y la sustitución del barandal. La empresa ferroviaria Ferromex donó recursos por 300 mil pesos para la instalación de cámaras de seguridad e iluminación para la tranquilidad de los usuarios. Una inspección posterior por parte de los auditores de la sindicatura verificaron que la falta de herrería representa un riesgo para los peatones que, sin barandales, pueden caer al fondo de los pasillos de acceso al subterráneo. También confirmaron que la Dirección de Obras Públicas instaló malla naranja de plástico como medida para minimizar el riesgo de accidentes. El subterráneo sirve para cruzar las vías cuando el tren se estaciona en el centro histórico y parte la ciudad en dos. Es parte de un programa de convivencia urbana ferroviaria de los tres niveles de gobierno.